Muy buenas tardes, Salem Malecón. Es un placer estar con todos ustedes en un día muy especial. Especial, sí, pero no porque aún estén 6 puntos por encima del Barcelona. Las sonrisas en el conjunto merengue han tenido que ver con esto. Se trata del Real Madrid Resort Island, un complejo que combina deporte y entretenimiento bajo la eterna filosofía blanca. Un Real Madrid que busca, como siempre, ser eterno y universal. Y al menos en los Emiratos Árabes Unidos lo serán. Un estadio, parque temático, puerto para yates, todo alrededor de un hotel 5 estrellas y 60 bungalows de lujo lo garantizan. El gobierno de Ras Al Khaimah respalda esta construcción de más de 750 millones de euros y que abrirá sus puertas en 2015. Pero hasta entonces hay otras cosas en que pensar, la Liga, por ejemplo, y por ello a Florentino le ha parecido importante recordar que el Madrid está siempre en busca de la victoria y, lo que es más importante, sin rendirse jamás. Un abrazo y una palmadita en la espalda tampoco está de más. Olvidar lo sucedido frente al Villarreal parece ser la consigna, aunque mejor por ahora no hablar de ello.